Buenas tardes desde la Brese. Una de las decisiones complicadas de cada Copa del Mundo es la elección de neumáticos en función al terreno y a la meteorología. Aquí en la Brese tenemos siempre preparados tres tipos de neumáticos para tres posibles situaciones de carrera. Por un lado tenemos el estándar para seco, el Contrario 29-1 en 2-0. Es la cubierta que utilizamos siempre en condiciones de seco, con gran capacidad de agarre y rodador a la misma vez. Si se mantiene la meteorología actual, con sol y terreno seco, utilizaremos este neumático. Para condiciones de lluvia, resistente pero no extrema, tenemos el Pontrayer XR3 en 2.1, con un taco amplio y separable, que nos permite el máximo agarre en lluvia y que a su vez no nos lastre en las partes rodadoras. Si para mañana se dan las condiciones de los últimos días con lluvia, el XR3 será el neumático elegido. Luego, para una situación intermedia, entre seco y lluvia muy ligera, tenemos el Pontrayer 29.3 en 2.0, con un balón duro y un dibujo intermedio, con gran capacidad de rodamiento y agarre en terreno húmedo. She posts for FHM, she like my black LV. We spillin' LPR up on my APC. I'm in my PRPS and my night SBs. Raving with SHM, London to NYC. I got my visa and my visa, a diva and her dealer. Bitch, I'm up on the guest list with the Swedish House Mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila, surrounded by some bunnies, and it ain't fucking easy. I'll wake up in the morning with a Marques of Amnesia, with a girl that like a girl like Lindsay Lohan, Queen Latifah. If you niggas are ballin', then boy I must be fever, and that's standard procedure from Miami to Ibiza. You happy?
Pues ya hemos terminado, digamos, la primera parte de la temporada, donde era mi primer objetivo, que eran las cuatro primeras Copas del Mundo, donde se decían las plazas de los Juegos Olímpicos. El trabajo está hecho, ahora solo falta la decisión del seleccionador. En cuanto a la carrera de hoy, pues la verdad que he sufrido muchísimo, las sensaciones no han sido como la semana pasada. Quizá por el tipo de circuito era distinto, la subida era demasiado larga, se me pegaba mucho. Y luego bajaba demasiado fatigado, he hecho muchos errores en la bajada, en el descenso. Bueno, quizá lo acusado tampoco está mal, un 16, pero que el objetivo no era ese, el objetivo era estar más adelante, pero bueno, de todo se aprende y ahora a seguir mejorando para la segunda parte de la temporada. Venga, señores, por Londres 2012 y los White Walls. La semana pasada fue una pena porque, bueno, el problema mecánico que tuve, pero ya demostré que podía estar en el top 10, en el top 15. Y hoy lo he confirmado, bueno, con 2-14 en Copa del Mundo y sobre todo la buena sensación que he dejado y rodando toda la carrera al 12, muy cerca del top 10. Y bueno, la última vuelta pues he perdido dos posiciones, del 12 al 14, pero bueno, lo importante es que he estado cerca del top 10, he terminado al 14, estoy satisfecho y creo que ahora empieza mi mejor momento de forma. A pesar de ser un circuito que tal vez no se acuerda de mis características, sino que eran circuitos más rápidos, me he defendido muy bien. Ejecutos más rápidos, pero mucho más. Bueno, lo personal un poco bajo, no me he sentido muy bien. Antes de largar tenía muy buenas sensaciones, esperaba hacer una gran carrera, pensaba que esta carrera era para poder mostrar realmente el nivel que estoy teniendo. Vengo haciendo las cosas muy bien, los resultados no se me vienen dando, pero bueno, muy paciente de cara a lo que viene. Ahora, bueno, hablarlo con el entrenador, ver qué pasa.